sirva. ¡Qué bárbaro! ¡Inexplicable! ¡Sol de América! ¡Con Toledo que recibe! Anthony Silva, no sé qué quiso hacer, ¿eh? El centro desde la zona izquierda, totalmente habilitado Toledo. ¡Anthony Silva! Realmente un error garrafal. Anthony Silva de principiante. Sale, señores, no sé si él pensó que estaba adelantado Toledo, pero qué bárbaro, Anthony Silva. ¡Sol de América 1, Cerro Porteño 0! Que insiste Franco, golpe de cabeza en el área, bajando Curey, Ruiz, mete atención, Aguilar puede disparar, prefiere con Franco sobre la punta derecha, carga Cerro Centro Churín. Y bien merecido. ¡Qué tremendo gol de Churigol! ¡De Churín! ¡Cerro 1, Sudamérica 1! ¡Daniel Churín! ¿Con cuánto suspenso se habrá vivido la jugada? Por la tensión existente aquí en la nueva olla. Aguilar levanta la cabeza y ve que estaba libre. Gracias a la cobertura y cortina de Alfio Oviedo, el chico Fabián Franco. La descarga para el lateral derecho. Este que levanta la cabeza y ve que Churín se había posicionado ante el marcador Portillo. El centro con rosca y allá aparece el hombre que seguramente jugaba con cierto cargo de conciencia por aquella situación malograda en el 0-0. Excelente cabezazo. Piensa, porque aleja con su impacto y para que Ortiz no llegue. Y ahora sí, vuelve nuevamente el alma al cuerpo para que Cerro Porteño esté cerca de una nueva estrella. Federico Arias. Que tenía que ser Diego Churín, el que rescata a la gente de este estado incierto, de este estado de dudas, de este estado de temor, en un momento en el que el equipo se puso a jugar justamente buscándolo al Colocentros. Porque había sido Franco con un centro pasado, Josué Colmán en el otro sector, agarró una pelota que se iba afuera, la convirtió en otro centro, otra vez rechazó la gente de Sol de América y la claridad la puso Aguilar para que esta vez Franco envió un centro milimétrico. Gran salto de Diego Churín para ganarle a Portillo, para dejar sin ninguna chance a Ortiz y para que la olla reviente con ese grito de gol con sabor a campeonato. El empate de Cerro Porteño. 26 minutos. Primera etapa, Bruno. Gol 316 del torneo Clausura 2017. Décima anotación de Diego Churín. Queda un solo gol del máximo artillero del campeonato, Rodrigo Bogarín de Guaraní. Lateral para Sol. Vargas levanta el centro, pelota que va, Ceballo, Toledo. ¡Gol! ¡No pueden creerlo!
los hinchas de Cerro Porteño. Otra vez se durmió la defensa, ni qué decir Anthony Silva. Desastrosa la jornada de Anthony Silva. Llega el segundo de Sol, Toledo lo hizo, Sol de América 2, Cerro Porteño 1. Rodrigo emprende la ofensiva, mete para Rojita, compañero, carga, se mete para hacer Rojita, Churín, Rojita, el arquero Rojita, cómo se metió esa pelota. Un balón que se desvía, el arquero salvó y otra vez Rojita que atropella. Churín gana la posición, Rojita remata, se desvía, no puede sacar el arquero, no puede sacar la defensa y en palma de derecha Rojitas para que Cerro sea campeón del torneo clausura. Felicidades, campeón. Felicidades, Cerro Porteño, aquí en la Catedral de la Pasión. El equipo de la Vista Basura. Cerro de Ciclón. Cerro 2, Sol de América 2. Cerro y el Ciclonazo. Cerro campeón de Torneo Basura. Merecidamente, señores. Empata el Ciclón. La mitad más uno se emborracha hoy. Hasta mañana. Mañana no se va a trabajar el pueblo. El Ciclón Cerro 2 de América 2. Federico Arias. Sensacional. Terrible lo de Jorge Rojas. Rojitas, el hombre en el que Leonel Álvarez una vez más puso la confianza para torcer una historia adversa. Primero con un túnel a Alonso para habilitar a Churín, que estaba de espaldas al arco de Ortiz, con la marca de Acuña. Churín que aguanta la pelota, que quiere levantarla. Va Rojita para patear. ¡Gol de Capiatá, Federico! ¡Ariel, gol de Capiatá! Sí, señor, gol de Capiatá Junior Maravel. Cuando está describiendo el gol de Cerro, se produce el tanto capiateño, la jugada del loco. Cerró Maravel, minuto 23, segundo tiempo. Capiatá le está derrotando 1-0 Olimpia. Gol de Capiatá, Capiatá 1, Olimpia 0, Federico. Y bueno, aquí el golpe es doble. Porque por más que Sol de América marque un gol, será el campeón Cerro. Ahora sí se suelta su público. Quería terminar con la maniobra acrobática de Rojita, buscando de palomita esa pelota para meterla por encima de Ortiz, para que ahora sí tenga el sabor a campeonato esta jornada la olla. Daniel Chun. Y hubiera sido un poco feo salir campeón con una derrota. Y eso fue lo que dijo Jorge Rojas. Premio a la convicción, a la fe, a saber que se podía. Levanta la cabeza y no juega atolondrado. Utiliza el cerebro para meter un túnel delicioso a Wildo Alonso para habilitar a Churín. Después fue a buscar, como fue a buscar aquella donde lo ignoró Alfio Oviedo. El rebote de Churín y nuevamente que le queda el balón a Jorge Rojas. Saca el disparo. Gran barrida de Federico Acuña. Pero tenía todas las luces prendidas Jorge Rojas para tener la claridad y la frialdad y meter el cabezazo del título. Vencer a Ortiz para que ahora sí Cerro Porteño tenga la certeza de que todo está cerca y espantar todos los fantasmas que se habían asomado a Barrio Obrero después de un pálido primer tiempo. El
segundo de Cerro Porteño. 23 minutos. Segunda etapa, Bruno. Gol 323 del torneo Clausura 2017. Tercero en la competencia de Jorge Rojas, que suma 7 goles en el fútbol paraguayo. Todos para Cerro Porteño. Levanta el volumen de tu radio. Prepara tu garganta penal para Cerro. Lo va a ganar el Ciclón, va a ser campeón. Este Churigol, este Churín. Churín le va a pegar a la derecha. Atención. El gol y grita el público de Cerro. Va a explotar la olla azulgrana. Atención, lo van a escuchar en atrás. Mira, Cardinal. Tiro libre penal, señores. Va Churín, Churín, Churín. Más esperado, un gol para un triunfo, algo que Cerro Porteño no estaba disfrutando hace dos encuentros. Contra Guaraní, un gol pasajero para el empate. Hoy en dos oportunidades, y qué momento oportuno para que venga el penal, por las noticias que empezaban a llegar desde Capiatá. Y Churín agarró el balón como en aquella noche donde tímidamente pidió para el hat-trick contra Guaraní. Desde ese entonces nadie duda cuando la agarra el hombre que vino del fútbol chileno. Gran ejecución al ras del suelo, no llega Ortiz, cerca del palo izquierdo. Ya empezaron a explotar algunos petardos, porque Cerro, ahora como manda la historia de las definiciones del fútbol paraguayo, con un triunfo empieza a acariciar su estrella número 32. Llamado por Leonel Álvarez, llamado por Leonel Álvarez, Nelson Aedo Valdés, el gol de Cerro Porteño, Federico Arias. Sí, ahora el suspenso, el pánico de un momento dio paso al festejo, y forma parte de ese festejo el ingreso de Nelson Aedo, pedido hace 10 minutos aproximadamente por la gente en preferencia, un pedido que concede ahora vía John Torrera Leonel Álvarez para que ingrese el jugador símbolo. ¿Qué acción, no? El fútbol es para vivos, se dice. Bueno, Aguilar se avivó, se durmió el Sol de América y Churín estapó un gol más, quizá el más importante de los que tantos que ha hecho con la camiseta de Cerro para esta campaña de campeón. El tercero de Cerro Porteño. 36 minutos. Segunda etapa, Bruno. Gol 328 del torneo Clausura 2017. Undécima anotación de Diego Churín, alcanza al máximo artillero Rodrigo Bogarín de Guaraní.